Con éxito se desarrolló la quinta jornada de la temporada Arte y Cultura en Movimiento. La próxima semana se desarrollará una nueva versión de la Feria Medioambiental en Plaza Siete Fundaciones. Colegio José Elías Bolívar realizó su primera jornada en el marco del programa Vive la Naturaleza. Área Extraescolar DEM inició el torneo Interliceos Técnico Profesionales esta semana. Orquesta Latinoamericana Estudiantil participará de un concierto ceremonial mañana sábado. El resumen de la semana. Les saludamos en esta primera edición del mes de noviembre en nuestro informativo, esperando que esta última etapa que queda para cerrar el año se desarrolle de la mejor manera en cada comunidad educativa. Ahora pasemos a las noticias. Con un gimnasio municipal totalmente repleto de público, ayer se llevó a cabo la quinta y última gala de la temporada anual Arte y Cultura en Movimiento. La jornada contó con más de 350 estudiantes en escena, lo que mostraron un completo recorrido a través del mapa folclórico de nuestro país. A continuación, les invitamos a conocer las impresiones captadas luego de esta maravillosa jornada artística. Hemos sido parte de una ceremonia hermosa. El talento de nuestros y de nuestras estudiantes se refleja en un trabajo tremendamente coordinado, muy comprometido, y se nota la disciplina que inyectan los profesores, los monitores, monitoras, en cada uno de los distintos colegios que hoy día tuvimos la oportunidad de verlos actuar sobre este escenario del gimnasio municipal. Y agradecemos a las mamás, a los papás, a los familiares por darle los espacios a estos niños para que sean parte de los distintos talleres que hoy día nos han demostrado un trabajo brillante. La verdad es que me encantaría que esto se pudiera replicar en otras comunas para ver verdaderamente el talento que tienen privilegiados nuestros estudiantes. Quiero agradecer y felicitar al director del Departamento de Educación Municipal, don Jorge Espinosa, y a través de él a todo el equipo. Aquí todos han jugado un rol que nos ha permitido ver una gala artística, pero de primer nivel. La verdad que muy emocionado por el que este término de finalización de esta gala Arte y Cultura en Movimiento que el Departamento de Educación ha programado para este año, para nosotros es de gran valor y obviamente hoy día tuvimos grandes artistas y esta puesta en escena que hoy día vimos acá en nuestra comuna a través de los estudiantes, los profesores, los monitores que hoy día también estuvieron trabajando desde, me imagino, un gran tiempo que de dedicación. Por lo tanto, para nosotros es un regocijo también ver que este trabajo ha finalizado con gran éxito y felicitar al Departamento de Educación y, por supuesto, también a cada colegio que ha representado a través de sus estudiantes. Hoy día grandes artistas tenemos en nuestra comuna y eso es bonito premiar y, por supuesto, felicitar a cada monitor, a cada director que ha estado promocionando durante este año esta gran actividad. Bueno, sin duda es un agrado poder participar de todos estos eventos, especialmente de esta última quinta gala que está hecho a nivel estudiantil, tanto con los colegios básicos como medios. Así que muy, muy contento y ya nada nos sorprende, a pesar de que cada vez se van superando más y yo creo que aún no tienen techo. Así que muy, muy contento de poder participar y ver los colegios. Cada unidad que tiene, digamos, del departamento de música, los instructores, los monitores, así como los niños, hoy cada uno tiene su instrumento. Podemos ver que cada persona maneja uno, dos instrumentos, hasta tres. Así que muy, muy contento de ver la inversión que se ha hecho en todos los colegios de parte del Departamento de Educación. Bueno, principalmente como Departamento de Educación y en representación de todos los colegios, estamos muy felices, muy contentos, puesto que tenemos un número cercano a los 1.500 estudiantes que han participado en estas cinco galas. Así que, y cada una de las galas con diferentes instancias. Tenemos la parte artística, la parte cultural, danza, canto, baile,
Y terminamos hoy día con la gala, con el mapa folclórico, que nos deja muy contentos, puesto que cada uno de los monitores ha demostrado que el trabajo que han hecho durante el año tiene fruto, y esos frutos se han reflejado hoy día. Los padres, las madres, los apoderados han demostrado su compromiso con la educación municipalizada, educación que hoy día demuestra una realidad distinta a la que se demuestra en otras regiones del país. Nosotros como Departamento de Educación aquí en la Comuna de Angol somos una comuna que tiene una educación privilegiada, no solamente con los resultados académicos, sino con una educación que es integral, por la cual estamos luchando día a día para hacer de esta comuna que tenga una educación mucho mejor cada día y nuestros estudiantes logren el tan anhelada movilización social. Hermoso, hermoso, contentísimo por la puesta de escena de todos los establecimientos, y la verdad que yo quedé impresionado la cantidad de talento que tenemos hoy día y la cantidad de talento que vamos a tener a futuro. Todo este trabajo es para eso, para que el día de mañana Angol se vista de pura estrella. Y yo creo que vamos bien encaminados en este camino del arte, de la entrega y de la felicidad de ver a estos niños que entregan en cada ensayo su talento. Así que me voy feliz, pues ya estoy a punto de tomar viaje a Perú con mi BAFA, así que me voy contentísimo. Cansadísimo, pero con el corazón lleno. Con el afán de incentivar el desarrollo sustentable y el cuidado medioambiental, la Dirección de Educación Municipal de Angol programó la realización de la segunda versión de la Feria Medioambiental Escolar. Serán 15 los establecimientos que participarán de dicha jornada, la que tendrá lugar en el sector interior de la Plaza 7 Fundaciones el próximo martes 7 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. A continuación, les invito a revisar la nota. Estamos bastante contentos, con bastantes expectativas de lo que va a ser esta segunda feria. Este es nuestro segundo año consecutivo, donde en esta oportunidad participan alrededor de 15 establecimientos urbanos, rurales, de enseñanza media, enseñanza básica, con diferentes temáticas que apuntan a sensibilizar a nuestra comunidad y fomentar lo que es la conciencia medioambiental de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes. Tenemos proyectos que van desde huertos urbanos, medicina ancestral, reciclaje, reutilización, el uso sustentable de la energía, variedad de temáticas que les invitamos a nuestra comunidad puedan presenciar el día 7 de noviembre a partir de las 10 y media en la Plaza 7 Fundaciones de Angol. El programa Vive la Naturaleza ya se está desarrollando en diversos establecimientos de nuestra comuna, y esta semana fue el turno del Colegio José Elías Bolívar. El recorrido se enfocó en el sector Piedra Blanca y contempló diversas actividades guiadas por la profesora Ruth Gallegos Pérez, docente de Educación Física del establecimiento. Obviamente que estoy contenta, se han portado bastante bien. Ellos aprenden a apreciar la naturaleza, ¿verdad? Y a la vez trabajan, ¿verdad?, con sus grupos, haciendo las cordadas y todas las actividades de la naturaleza, y lo hacen requete bien. También están conociendo la actividad de la brújula, cómo se utiliza una brújula. También ellos aprenden a dejar el espacio limpio, no dejar suciedad en el lugar, y trabajan con distintas experiencias, porque también vamos a hacer unas dinámicas de grupo para que ellos aprendan a relacionarse con sus compañeros de buena manera. Sí, es muy especial estar acá con ellos y con mis compañeros. ¿Qué es lo que están aprendiendo? De la naturaleza, de la fauna y flora. ¿Qué más han hecho? Hemos sacado fotos, hemos conversado, hacer descanso, experimentar cosas que nunca hemos vivido antes. ¿Con qué materiales estamos trabajando? Estamos trabajando con goma eva para descansar, sentarnos. Trajimos binoculares, brújulas y libretas para notar. Ah, bueno. También agua, comida y frutos secos. ¿Qué les recomendaría a tu compañero? Que lo pasemos bien y que no boten nada de basura, que esté así como yo. ¿Qué te parece que estas iniciativas que hace el colegio para sacarlo a ustedes a conocer a la naturaleza?
que está bien porque hay veces que los alumnos igual se aburren en el colegio estar encerrados y deberían hacer más actividades así. Ahora vamos a una breve pausa con información acerca de nuestras próximas actividades. Ya volvemos. Mañana, sábado 4 de noviembre a las 19 horas, ven al Teatro Municipal a disfrutar del concierto ceremonial de la Orquesta Latinoamericana Estudiantil de Angol. Será una jornada repleta de ritmo y sabor latinoamericano bajo la dirección de los profesores Giovanni Novoa y Daniel Jeffe. Participarán más de 30 estudiantes pertenecientes a nuestras escuelas, colegios y liceos municipales. En la ocasión se realizará la entrega de instrumentos musicales donados a través de un proyecto de lotería a cargo de Ettore Taller, financiado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Recuerda, mañana sábado no puedes perderte esta cita con la música y la lotería en el Teatro Municipal de nuestra ciudad. No faltes. Segunda Feria Medioambiental de Establecimientos Municipales de Angol. El próximo 7 de noviembre, en Plaza 7 Fundaciones, a partir de las 10 de la mañana, se realizará la segunda versión de esta feria que busca promover la sustentabilidad y el cuidado medioambiental mediante innovadores proyectos de 15 establecimientos educacionales. La realización de cada uno de estos proyectos permitirá a cada establecimiento acceder a un incentivo de 1 millón de pesos, fortaleciendo el desarrollo futuro de una mayor conciencia ambiental entre nuestras comunidades educativas. Coordina Área Técnico-Pedagógica VEM. Esta semana, el Área Extraescolar VEM dio inicio a la fase comunal del Torneo Interliceos Técnico-Profesionales, alcanzando una gran participación. Con posterioridad a la jornada, tomamos contacto telefónico con Juan Neira Carrillo, coordinador del área, quien nos comentó lo siguiente. El día martes 7 se jugó la primera fecha del Campeonato Enseñanza Técnico Profesional, el cual convoca a estudiantes de toda la enseñanza media, desde primero a cuarto medio, categoría todo competidor, donde en la primera jornada comunal quedó primero el Liceo Industrial, segundo el Comercial, tercero el Juanita Fernández y cuarto el Vergel. Pasando a la fase provincial, el equipo del Liceo Industrial y el Liceo Comercial, el cual se jugará la próxima semana en la ciudad de Traguier. Clasificando ahí, ya la final regional se jugaría de vuelta como sede a Canangol. El proyecto del destacado luthier nacional Jorge Olate, a través del cual se busca beneficiar a orquestas del país con instrumentos musicales de autoría, tendrá su jornada de cierre mediante un concierto ceremonial en el que nuestra Orquesta Latinoamericana Estudiantil será protagonista. Es así como el día de mañana se desarrollará un concierto ceremonial a las 19 horas en el Teatro Municipal de nuestra ciudad, instancia en la que dos establecimientos de la comuna podrán recibir el beneficio de incorporar estos nuevos instrumentos musicales a su haber. Para conocer mayores antecedentes de esta excelente noticia, les invito a revisar la nota. Hola, soy Jorge. Bueno, lo primero es presentarles el proyecto. El nombre es Instrumentos de Autor para Orquestas Latinoamericanas de la región de Valparaíso y la Araucanía. La motivación principal de este proyecto es aportar con instrumentos de autor a orquestas que son de escasos recursos, que no tienen cómo acceder a instrumentos de buena calidad. Y aparte que los instrumentos van a quedar como patrimonio de las orquestas y van a poder servir para distintas personas que quieran interpretar con estos instrumentos durante muchas generaciones. Otra de las motivaciones es dar la posibilidad a dos de mis estudiantes, que es Víctor y Polo, puedan profundizar sus estudios de lutería poniendo en práctica lo que vemos en la escuela. Algo importante de este proyecto es que vamos a fabricar 9 instrumentos, no es una cantidad menor para nada. Participar de este proyecto me abrió una oportunidad de seguir practicando y además me interesó porque va en directa ayuda a orquestas que necesitan los instrumentos.
y que es una súper buena oportunidad para hacer comunidad, de poder colaborar con algo y a la vez recibir algo a cambio, que es más posibilidad de desarrollar el oficio. Y así estamos dando término a esta edición del resumen de la semana. No olviden compartir nuestros contenidos publicados en el canal de YouTube Angol Educa, Dirección de Educación Municipal. Hasta la próxima semana.